Hi, and welcome to our barbershop. We have been open since the end of the 18th or 20th century. How can I help you? Oh, do you speak Spanish? ¿Hablas español? Oh, eres de España. Perfecto. Sí, nos podremos comunicar más fácilmente. Le explico un poco en qué consiste de nuestra rutina. A eso realizaré un pequeño dibujo disculpe, están colocando cosas y siempre hay alguien un poco más torpe de lo normal. Le explicaba que en base a la ilustración que hagamos se puede usted hacer una idea de si encaja con lo que quiere o no quiere. Viene con cita previa. No hay problema porque este horario no está tan concurrido como otros. En el futuro, por favor, no olvide de pedir cita. Luego le daré la tarjeta con el teléfono. Y dígame más o menos lo que quiere. Ajá. Un cambio radical. Bueno, entonces yo le reservo el largo, solamente corto lo que son las puntas y queda un cambio radical de imagen. Entonces quiere color, no color, baño de color, no una decoloración extrema, sino no acostumbramos a trabajar con productos tan abrasivos, sino pequeño toque de color, no color. Dejarse el pelo como está, pero que sea un cambio extremo de imagen. Vale, entiendo. Entonces no tiene muy claro lo que quiere hacerse, ¿no? Bueno, se me ocurre una idea. Yo le voy a hacer una rutina de limpieza de piel a base de aceite y una toalla caliente. Y mientras tanto, después de depilarle las cejas, se piensa un poco el tipo de corte que quiere. ¿Dónde guardo? Puede ver que en el interior tiene un porcentaje de laurel muy bueno para pieles sensibles. Yo lo utilizo también a modo de champú. Y nos sirve para hacer la limpieza de piel con jabón.
normalmente los clientes que vienen a pedir la limpieza de piel a base de aceite acaban bastante contentos. Es buena para todo tipo de pieles. Si tiene tendencia a la dermatitis, al eczema, no implica ningún tipo de problema. Incluso si tiene la piel grasa, paradójicamente, solo es cuestión de elegir bien el tipo de aceite. Muy bien para su piel. Seguro que quiere una limpieza de aceite. Vale, para su piel tengo un preparado de aceites a base de almendras con hidrolato de rosa que huele muy bien. Si me da un momento para ir a buscarlo, por favor, a la trastienda. Tiene revistas ahí al lado, por si quiero que. Yo ya la he ido a ver al cine y es asombrosa. Ha tardado mucho, se ha aburrido durante la espera. Mira, me comentaba que tengo aquí esta mezcla de aceite. Lleva ricino, no sé por qué, que no se va a poner enfermo. Además el ricino va muy bien para todo lo que son pestañas y cejas. Yo en general, pero esta vez nos vamos a hacer una piel que lleva ricino, oliva, almendras y un hidrolato de rosa. Entonces se me parece bien con la toalla calentita. Sí, acérquese un poco a la pila, sin miedo. Muy bien. Ahora tengo que cubrirle la cara con esta toallita. Así no quema. Cómprelo usted mismo. Los secadores para el cabello y están oyéndose ruidos. Espero que no les resulte desagradable. Algunos clientes incluso les gusta. Queda retirar todos los restos de aceite. Y aquí aplicamos la técnica de doble limpieza. Significa que le voy a repetir el masaje. Más en lo que es el drenaje de la linfa por aquí con el
aceite y luego volvemos a aplicar la toalla. Mientras tanto aprovecho para desenredarle el cabello, no se preocupe que no se lo voy a cortar todavía. Coja aire. Y suéltelo. Vamos a descargar la zona de la frente. Esternocleidomastoideo, ya sé que suena que eso está un poco peor, es por donde pasa el ganglio linfático de la sien al esternocleidomastoideo, y así hacemos un drenaje completo a base de aceite. O aprovechando el aceite de la limpieza de piel para hacer también una desintoxicación interna. Si se maquilla regularmente, este método viene muy bien para eliminar cualquier resto. Voy a volver a ponerle la toalla caliente. Ahora notarás que sí, suelo desenredar para eliminar cualquier tipo de residuo de producto, como laca o cualquier cosa antes de proceder a lo que es lavar. Ya está. Siempre estamos a tiempo de quitar más, pero no de añadir pelo a las cejas. ¿Comprende? Y bueno, concluida esta parte.
no se le va a quedar este color. Es una cuestión de colores. Las zonas más rubias se remarcan más si usamos este champú. Verá. Bueno, si lo usan cada día. Welcome to my barber shop. We have been opened to the public since que lleva el aceite. Y yo creo que un corte estilo garzón podría ser bastante favorecedor. Mira, estas son las tijeras. Son nuevas. Vamos a cortar más o menos por aquí. Y luego, a capa de la estación, un corte de garzón. Como estoy, voy a hacer con un flequillo cortando. Perfecto. El flequillo gordo lo que tiene de bueno es que me marca muy bien la carita. Entonces, salir de la
gusto de conocer a otra persona hispanoparlante aquí en Inglaterra. Y estamos regalando un vale de manicure. Y además, son unos tickets, unos pales que me han dado en Decathlon por la consumición gratis. Sí, el mismo Decathlon donde